Gracias por mirar Tocoa Colón 504. Suscríbanse, denle me gusta y comenten. El conflicto de invasión, ¿no sabes qué existe? Exacto. ¿Ah? Pues mi hermanito, ¿ah? No le digo. ¿Ah? Sorprendido totalmente. No, es que a usted le gusta, te gusta la broma. La sorpresa. No, la broma. La sor. ¿Qué? Bueno. Híjole. Párale, miren. Pues ya quedó, son completos. Bueno, ¿para dónde me llevaban? ¿Para dónde me llevaban? Que este día, desde las 6, me han dicho que esté arriba, preparado, porque íbamos a un evento y... Ajá, ¿cuál ha sido el evento, amigo Manuel? Mire, el evento que tenemos es una sorpresa para aquí, para el compañero Riner, amigo y hermano a la vez. Muchas gracias, amigo. Como siempre los planes de servir están en la... Todo es proveído por Dios. Esto no viene de Dios te da cosas buenas. Sí. Y preparamos este evento. Pero usted iba para otro evento allá. Sí, sí. Bueno, sí, mire, hasta con gorro. La idea era sorprenderlo a usted. Y lo han logrado, la verdad, totalmente. Y nos preparamos con un equipo de trabajo para la logística, todo, porque sabemos cómo está difícil la convivencia con el agua, luz, todas esas cuestiones acá. Entonces nos preparamos con todo para hacer esta obra hoy. Y sorprender al amigo. Y todo comenzó con una llamada de Rolando que nos dijo de que íbamos a una finca de sus papás y pues que no nos dijo cuál era el evento, pero sí nos dijo que íbamos para la finca y que a las 6 y que teníamos que ir, que la mamá ya estaba echando tortillas de harina, de maíz, no sé por qué. Esto fue un plan de 3 días, nos duró 3 días para hacer este plan. Nos reunimos con el compañero Rolando en privado. ¿Sabes? Sí. El socio mayor. El socio mayor, el accionista mayor. Vino y tomamos esta decisión. Primero lo dialogué con mi esposa, después vino, lo llamé a él y me dijeron, no, está bien. Y empezamos a buscar la logística. Sí. Y estaba como nosotros un equipo integrado. Sí, sí. Entonces, totalmente. Esto llegó hablando a veces con los amigos que usted tiene y que saben que uno es persona sana. Llegó a mi oído, yo lo observé, no dije nada. Y entonces llevamos a cabo la obra por eso. Porque viéndolo bien, Riner, hablando así, no sé si lo pone fuera de cámara y todo. Ajá. Usted es bueno para actividades, para servir a la comunidad, a la sociedad, pero realmente que para usted es bien huraño. Entonces usted solamente de esta manera se le puede dar. Y la entrada aquí, también. De parte de mi mamá también, no crea que falta ella. Ajá. No tarden en aparecer ahí. Hay algo, como dije, que hay algo que es recíproco. Usted las ha hecho, se las hicieron. Sí. Vaya, amigos, nos estaban dejando sorpresas que quedan grabadas. No se borran. Sí. ¿Socio? Y es que el asunto era que entrar acá, usted dijo, puede sospechar, pensó sí, usted. Sí, 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 porque como acá tiene su solar, sí. Digo yo le digo a Roland a hablarle del solar de él, va a empezar a sospechar, le digo. Sí. Puede ser de que no, le digo, pero no, ahí lo vamos a inventar, aquí por aquí hay un asobador, ¿sabes? Uno que trabaja en taxi. Sí, sí.
entonces así vamos a hacerle, ahí te voy a hablarle. Sí, totalmente, no, yo caí redondito, yo todavía llegué acá y hasta que miro gente adentro del solar, es que me digo, ay, 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 dije yo. ¿Cómo estamos? Vos también sos parte, ¿verdad?, de ese complot. ¿Ah? Sí. ¿Ah? ¿Ah? Dicen que la maduraron bien y que estaban inquietos porque... Sí, hombre. ¿Ah? Sí, hombre, estaban inquietos por... Por verme cómo... quedaba aturdido. Sí. Sí, hombre, y lo lograron, la verdad. Y todavía estoy allí, como medio adormecido. ¿Ah? Es que estas torpedas son súper agradables, amigos. ¿Ah? Sí. No, y lo pensamos. Sí. Muy bien, papi, los 3 días pensamos. Ya estamos... Ya esperando el día. ¿Eh? Sí, una vez que lo determinaron, lo decidieron, no había marcha atrás. No. Sí. Marcha atrás, estamos esperando este día para ver... ¿Cómo reaccionaba? No, que no tocaba el pistolito. No, hombre, socio. Socio. No, hombre, si me la hicieron, socio. ¿Ah? Redondito, socio. ¿Ah? ¿Para dónde se hacía? ¿Para dónde? Todo bien hecho. Amiga. Entonces, saludarle. Gracias, gracias. Socio. No, hombre, sí. Bien armada, socio. ¿Verdad? Bien armada, socio. Yo trabajo. Hasta la entrada aquí. ¿Sabe cómo me trajo Rafael acá? Dijo que venía a recoger a sí, que la tenía sobando acá. Y como mi niña me ha contado que aquí hay una sobadora. Ajá. No, pues sí. Vamos a recoger, sí. Pero todavía me dice, no llama. Dice, mira, que busque, que la... entonces ya está lista. Vaya pues, entonces voy a entrar, le dije, para recogerte. Porque si no está sucio, entonces mejor me lo voy a dejar, me dice. Sí. O sea, sí, así va, una plática formal. Y como este jodido es serio, ¿ah? Sí, no, todo bien serio, él. Pero esta sorpresa no se le esperaba. No, hombre, socio, nunca. Usted está acostumbrado a dar sorpresas, pero a que le den, no, bueno, para que mire. El amigo Rolando Cruz, hombre. Hermano, ¿y entonces? ¿Cómo está? ¿Y usted cómo está la cosa ahí? También va sumándose. Pues llega, hermano. ¿Ah? Mira lo que me han hecho esta gente hoy. ¿Ah? Estaba por una buena causa. Sí, hombre. Excelente, hombre. Gracias. Va, hermanito. Pues mire, y acá está el amigo Leone. ¿Ah? ¿Ah? A ver, mira, ahí está la raza. Leone, ¿todo Leone? Ya estás tirando cuerda, Leone. Ajá. Vea. Sí, ahí está el amigo. Ya vamos a empezar a pegar ahí. Ahora me fueron ahí a despertar bien tempranito. Híjole. O sea que la sorpresa era para mí también. Tempranito. Tempranito, sí. También. Y escucho la llamada de Roland. Ajá. Pucha, digo, compa, ya está listo. ¿Y para dónde? Le digo. Ajá. No, ahorita me cambió. Vámonos. Sí. Me dieron la sorpresa a mí también. Pachica. Bueno, esa sorpresa la tenían preparada ustedes, don Malía, jodido. Sí, sí, sí. Bien armada, la verdad. Sí. Bien armada. Sí. Lo tenían bien planeado. Totalmente. Totalmente. No, hombre, si yo caí redondito, no. Nada de imaginarme, pues. ¿Ah? ¿Cómo le dijo Rafa? Me dice Rafa que tenía que hacer una vuelta a buscar porque... dijo que estaba sobando, no sé si la doña o la niña, y que pues tenía que entrar acá a recogerla. Vamos a ir a traer a la paciente. Pero si no está lista todavía, mejor me lo llevo ya desde para... Entonces, no, todo bien hecho, pues. Sí, si no, dice, no está lista, entonces mejor lo voy a dejar a usted primero, me dice. Sí, hombre. Entonces, no, que ya estaba lista, dijo la señora, y entonces ya entró. Sí, no es cuando miro vehículos así. Mira los carros, sí. Sí, yo, aseguro, hay evento ahí, dije yo, en los bomberos. No sabía que el evento era aquí. Sí, ¿verdad? Hasta que ya miro movimiento acá adentro. Pues puchi, esto digo yo. Pero ya miro a Ley, ya miro a él. Ah, dije yo. Algo de cierto. Sí, sí, sí. Sí, hombre. Puchica. No, estos varones son fregados. Sí, sí, sí. Se las saben hacer bien, ¿va? Sí, así es. ¿Qué es que la vamos a
sin contar, dije, porque cuando ya le dije, la agarran de sorpresa y ahora vamos a... No, mire, no, sí que es redondito. Caí redondito. Maestro, es que usted también está sumado no, con pala y todo. No, lo que pasa es que Roland es como mi hermano también. Ajá. Sí, entonces, ¿me dice una manita? No, le vamos a echar una manita. Le, le vamos a echar las dos, le digo usted. Sí, ahí hicimos una colaboración para ayudarle. Chica, amigo. Sí, mire y todo, la verdad que... Pues cuando hay amistad, ¿verdad? Y cuando claro, hay buen sí, corazón. Así es. Porque sabemos que a nadie le sobra, amigo. Así es. Sí, sino no, de que... pero yo digo que los hondureños tenemos que echarnos la mano, sea como sea. Por eso es que estamos como estamos, porque ajá, hemos sido muy egoístas. Tener un todo, cambio de actitud. Exactamente. Que todo el mundo tuviera estas actitudes, el país cambiara. Sí. De inmediato, le digo que... Pero como todo el mundo quiere jalar solo para su molino, y cuando nosotros bendecimos a una persona... Las bendiciones vienen para nosotros también, sí, porque nuestro creador es recíproco, es recíproco, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, sí. Aquí estamos, no pues, aquí estamos. ¿Cuál es su nombre, amigo? Samuel Medina. Don Samuel Medina, sí. Gracias, hombre. Hoy sí nos la hizo, doña Cinia. Hoy sí. ¿Ah? Es que dije yo, no, es que me tengo que desquitármela. Mire que estos muchachos se han aprendido hoy muy bien, sí, cómo se hace, cómo se pegan botones. Y decía yo, no me, si ya pasaron los cumpleaños, ¿qué será? Le digo a Rolando, ay, falta, ¿será? Yo queriéndole sacar, le digo, ¿será que le va a pedir matrimonio a Angelita? Le digo, puede ser, me dice, puede ser. Va, dije yo, pues posiblemente. ¿Ah? Y no, hombre, ¿ah? No se esperaba esto. Ay, oh, doña Zinia. Pues entonces este día es de sorpresa, súper agradables, miren los amigos. Nos vienen a echar la mano acá en la construcción y de una manera completa. Vienen con el maestro constructor, tienen el material, todo, toda la logística. Así es de que gracias, hombre, a la familia Cruz Leiva, que este día Cruz Leiva, y ahí también tenemos al amigo Lara. Lara. Sí, familia Lara también. Lara. Sí, presente. Aquí es de la familia Cruz Bonilla Leiva Lara. Cruz Bonilla Leiva Lara, sí, porque doña Zinia también es la cerebro. Sí, la cerebro de la mera jefa, sí. Ya va avanzando eso. Ya se ven líneas de bloques pegadas. No, esto ya. El todo es comenzar. Sí. Y eso va que vuela. Despacio, pero buena letra. Así es. Ahí está. Y ahí está el socito menor, ¿ves? Sí. También. Desde la una dice que está despierto. Poquita está despierto desde la una. Estamos entrenando. Sí, excelente. Excelente. La familia. Siempre, siempre la cultura va, el buen corazón, todo eso va. Ahí desde pequeño lo han enseñado a ser unidos. Sí. Para un solo lado hay que jalar. Qué bueno, socio. Y hasta las damas por acá sumándose, mire. ¿Eh? La hija del amigo Leiva. La amiga Sandra. Y aquí están estas muchachas, la amiga Sandra. ¿Para dónde vamos, mamá? Le preguntaron ahora en la mañana y cómo dijo. Hacer la casa rinde. Ahí está. Con determinación, ¿va? Pero vamos en la manada. Ajá, vamos. ¿Sí? Pues sí, es que yo venía con la comida y a verlo, ¿va? Nadie se queda, dijo. Nadie se queda, amiga. Nadie. Sí. No, hombre, pues acá estamos. Acá estamos, miren, en la construcción. Gracias a los amigos que este día, pues, se han dejado venir y con una sorpresa súper agradable, pues nos han sorprendido desde temprano. Ya les contamos cómo fue la trama, la historia. Y en conclusión, pues acá, llegando a este día con un equipo de trabajo, material y todo acá sumado. Ay, hombre, esto está pero...
y veo rostros acá que de repente solo los había visto, los había saludado. Y hoy están acá, mire, rumbándole. ¿Ah? Amigos que de repente solo un hola. Y resulta que hoy acá rumbándole ellos. ¿Ah? Mire cómo es la vida. ¿Cómo es la vida? Gracias, amigo. Gracias, hombre. Muy agradecido. Que esta familia se le quiere. Sí, 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 sí. Se le ama como un hermano. Ah, gracias. Y así, amigo, amamos a nuestro prójimo, porque tenemos que empezar a desprendernos y ver la sociedad para que sea una sociedad mejor. Deberíamos de ser así. No, socio, pues solamente decir gracias, hombre, porque la verdad que este tipo de acciones se llevan a cabo solo cuando nacen del corazón. Y en este caso, ¿verdad? Ustedes como familia sé que hacen un esfuerzo porque nadie tiene de más, socio, sino de que esto es un buen sentimiento, pues, que lo están demostrando a un prójimo. Y gracias, hombre. Gracias. Muy agradecido. Ay. Bueno, la tarea se ha hecho. Mire usted qué bonito está quedando esto. Aquí ya en la parte de viga de humedad, dos líneas de bloque, mire, y ahí está todo este material. Ha sido este día donado, traído con todo amor, con todo cariño, por parte de la familia Cruz Leiva, también la familia Lara, unida acá en esta, la familia Bonilla. Bueno, mire usted, ya está la parte de la viga de humedad, es donde queda el nivel de piso, y partiendo de ahí comienza entonces bloques para paredes. Vamos a pasar. Amigo Leiva, ¿ah? Hasta el final, desde el principio hasta el final, acá en la faena de este día, todo un domingo, amigo, y rumbándole por acá, sudando bajo un sol inclemente. Dicen que el amor así es. Tiene que ser de principio a fin. De principio a fin. Hasta el último instante. Sabias palabras. El amor se demuestra de muchas maneras. Sí. Se manifiesta. Así es. ¿Va? No solo de para las hembras, sino que también en la sociedad se demuestra el amor. Para los amigos, ¿verdad? Sí. Y para todo acá. El prójimo. Sí. Esto continúa. Sí. Es un inicio. El final solo Dios sabrá. Así es. Gracias por mirar Tocó a Colón 504. Suscríbanse, denle me gusta y comenten.